El Parlamento británico celebró este lunes una sesión extraordinaria para rendir tributo al duque de Edimburgo, fallecido el pasado viernes a los 99 años, en la que comunes y lores resaltaron su papel como defensor de la institución de la monarquía en el Reino Unido. El primer ministro Boris Johnson recalcó el espíritu de innovación y la labor de modernización de la corona del esposo de la reina Isabel II, cuyo funeral tendrá lugar el próximo sábado en la capilla de San Jorge, adyacente al castillo de Windsor, a unos 30 kilómetros al oeste de Londres. And the heartfelt thanks of this house and this nation for his unfailing dedication to this country and the Commonwealth, exemplified in his distinguished service in the Royal Navy in the Second World War, his commitments to young people in setting up the Duke of Edinburgh's award, a scheme which has touched the lives of millions across the globe. Johnson también resaltó que el duque de Edimburgo dio forma y protección a la monarquía a lo largo de las últimas 7 décadas y ayudó a modernizar y adaptar constantemente a una institución que está por encima de la política. Además, el jefe del gobierno pidió que los restos del príncipe Felipe fueran trasladados en un vehículo que el monarca habría diseñado. Mr. Speaker, it is fitting that on Saturday His Royal Highness the Duke of Edinburgh will be conveyed to his final resting place in a Land Rover which Prince Philip designed himself. Las exequias, que serán emitidas en directo por televisión, tendrán un formato reducido debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus, y solo 30 personas podrán asistir a la ceremonia fúnebre.